Buenas tardes, bienvenidos a Sinergias de FIA. Hoy conversaremos sobre la propuesta del reglamento de afiliación de los trabajadores independientes de la Caja Costarricense del Seguro Social y la posición del CEFIA sobre este tema. Para esto, tenemos como invitado al ingeniero Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Vamos de inmediato con nuestra entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más aquí en su programa Sinergias de un programa producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, donde tratamos temas de gran interés para todos ustedes en materia de ingeniería y de arquitectura. Esta tarde vamos a conversar sobre un tema de gran interés y que posiblemente usted ya lo ha escuchado en noticias o informativos, pero que hoy queremos conocer de la mano del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos específicamente con el ingeniero Olman Vargas Elredón, director ejecutivo del CEFIA, sobre el reglamento de afiliación de trabajadores independientes que ha propuesto la Caja del Seguro Social. Para desarrollar este tema es que nos acompaña el ingeniero Vargas. Muy buenas tardes, don Olman. Buenas tardes, Teresita. Un gusto estar acá con vos y con todos los televidentes. Muchas gracias, don Olman. Primero, expliquémosle un poco a los televidentes por qué este tema se convierte en importante para el CEFIA en abordarlo y generar una posición. Sí, en realidad este es un tema que es fundamental para todas las personas que trabajan de manera independiente, o sea, las personas que no son asalariadas, que no tienen un patrono fijo. Así que desde ese punto de vista, pues para el Colegio Federado es muy importante, porque hay una gran cantidad de miembros nuestros, de ingenieros y de arquitectos, que trabajan de manera independiente, que no obedecen a un patrono, que no tienen un salario mensual definido, sino que van trabajando y generando ingresos en atención a su labor que van realizando. Pero igualmente es un tema muy importante para toda la sociedad, porque hay muchísima gente que nos puede estar viendo en este momento, este, tanto personas que, que hacen labores de diferentes Distintos profesiones. Eh, profesiones, incluso no solo profesiones, de diferentes labores, de servicios, ¿verdad? Eh, que perfectamente caen dentro de este grupo de los trabajadores independientes y que estamos seguros de que la información que vamos a brindar hoy puede ser muy importante y muy interesante para todos ellos, pues para que sepan exactamente qué es lo que está pasando con este nuevo reglamento que está proponiendo, todavía no es un reglamento oficial, es una propuesta que está a discusión pública, la Caja Costarricense del Seguro Social pero que tiene una serie de elementos que a nosotros por lo menos nos preocupan mucho y nos parece que se tienen que mejorar. Bueno, pues justamente ahí es donde vamos a entrar ya en materia, don Olman, conocer cuáles son los puntos que el CEFIA determina. Eh, son importantes ponerles atención en la propuesta de este reglamento, que ya finalizó su periodo de consulta, pero que ahora está en análisis justamente de la caja del Seguro Social. ¿Cuáles son esos principales problemas que encuentra el CEFIA? Sí. Es claro de que la seguridad social es muy importante en el país, ¿verdad? este es un país que desde hace muchísimos años tiene todo un sistema de seguridad social, todos podemos asistir a los hospitales de la caja costarricense del seguro social, en cualquier condición, bajo cualquier condición socioeconómica, a los CEBAIS y a todos los centros de salud que tienen el sistema de la seguridad social. Ese sistema se basa básicamente en el pago que además de manera obligatoria todos los costarricenses que tenemos que hacer en un porcentaje de nuestros, de nuestros ingresos. En ese sentido, los trabajadores nos dividimos en dos grandes grupos. Los trabajadores que tenemos un salario fijo, definido, que trabajamos para un, eh, para un cliente, para un empresario, para una empresa, para una institución, o sea, todos los que somos asalariados. Y los trabajadores que trabajan de manera independiente, que no tienen un ingreso fijo mensual, sino que los ingresos se van generando dependiendo de la labor que van haciendo. Entonces pueden haber unos meses que ganen más plata, pueden haber unos meses que no ganen plata. Y entonces para cada uno de estos dos grandes grupos hay un, una diferente manera de tratamiento de eh, lo que se tiene que aportar a la caja costarricense del Seguro Social para sostener todo nuestro sistema de salud. En el primer grupo, los trabajadores asalariados, quienes tenemos un salario definido, es muy fácil porque la caja perfectamente sabe cuál es nuestro salario, la caja sabe cuáles son los días en que nos pagan y así está establecido entonces un porcentaje que cada uno de nosotros de nuestro salario le pagamos a la caja costarricense del Seguro Social y se le adiciona un porcentaje que cada patrono también le adiciona por cada uno de nosotros a la caja costarricense del Seguro Social. Entonces, este es un esquema muy bien definido y que es muy fácil de controlar porque la caja sabe cuánto ganan las personas, cuál es el porcentaje que tienen que aportar y cuál es el porcentaje que tienen que aportar los patronos. Paralelamente a eso están los trabajadores independientes. Ya ahí entramos un poquito más en problemas. ¿Por qué? Porque el trabajador independiente no tiene un ingreso fijo. Los ingresos son variables en el tiempo dependiendo de la actividad que realicen. Y entonces la caja tiene que establecer lo que se llama una, una base presuntiva, o sea, presumir cuánto es el ingreso de la persona para así establecerle cuál es el porcentaje que esas personas tienen que pagar. Y ahí es donde la caja en este momento saca un reglamento para rediseñar ese esquema, pero lo saca en una serie de, con una serie de condiciones que a nosotros nos parece no son correctas y tienen que ser revisadas y no puede aprobarse así como está planteado. Y desde ese punto de vista, igual que eso afecta a los ingenieros y a los arquitectos, y por eso nosotros como Colegio Federado estamos involucrados en este problema, pero afecta también a cualquier otro tipo de trabajador independiente y que ojalá que también se hayan pronunciado este, en su momento, porque esto debe ser este, reorientado, porque así como está el proceso, eh, definitivamente termina afectando a los trabajadores independientes. Definitivamente, don Olman, es un tema de llamado a atención definitivo. El primero de los puntos que ustedes mencionan dentro de las posiciones que le hacen llegar a la caja es sobre el tema de la base impositiva. Expliquemos un poco esto. Sí, como decíamos anteriormente, en el esquema de, de los asalariados es muy fácil porque la caja sabe exactamente cuánto es el salario que recibe una persona y le aplica un determinado porcentaje que la persona tiene que pagar, igualmente un porcentaje que se adiciona que paga el patrón. El gran problema de los trabajadores independientes es que no se sabe cuántos son los ingresos y entonces esa base impositiva se hace bajo estimaciones. ¿verdad? Entonces la caja hace una estimación y dependiendo de diferentes oficios que realizan las personas, les pone una base impositiva, o sea, supone que van a tener un ingreso determinado y sobre ese ingreso determinado establece un mínimo el que hay que pagar de manera mensual. ¿Cuál es el problema de eso? que en realidad, eh, por lo menos en lo que está planteado en este reglamento, esa, esa manera de cálculo, de esa suposición de cuánto debe ser el, el ingreso supuesto de una persona, ni siquiera está explicada, no se sabe cómo se calculó y los porcentajes y los montos que se ponen son muy altos. De hecho, hay casos específicos donde incluso el trabajador independiente termina pagando un porcentaje mayor. Que el que paga el trabajador asalariado más lo que paga el, eh, paga el patrono del trabajador asalariado. Eso no puede ser, porque incluso la legislación es muy clara. El trabajador independiente está exento, como no tiene un patrono, está exento del pago de porcentual que hace el patrono. Entonces, siempre, necesariamente, lo que el trabajador independiente paga debe ser menor que lo que el trabajador asalariado paga, porque al trabajador asalariado se le suma lo que paga su patrono. En este caso particular, al no haber patrono, eso, el porcentaje que paga el trabajador independiente sobre un ingreso que se presume tiene debe de ser porcentualmente menor. Y en algunos casos, o sea, como está planteado el reglamento, el reglamento perdón, más bien es mayor. Y eso no puede ser porque se estaría afectando a los trabajadores independientes, se les estaría... Tratando de una manera discriminatoria, porque tendrían que pagar porcentajes mayores que los que pagan los trabajadores asalariados y eso no tiene por qué ser así. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema después de esta pausa comercial. Espacio Cefía presenta historias cotidianas. Problemas eléctricos, busque a los profesionales Cefía en espacio.or.cr. Espacio Cefía, soluciones profesionales a un clic. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque de en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante correo de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como M.E. Tienda. ¡Nos esperamos! Si quieres cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matricula en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Continuamos con nuestra entrevista con el ingeniero Olman Vargas, director ejecutivo del CEFIA. Pensando en la situación en la que estamos, ¿verdad? Eh, y donde justamente son los más afectados los profesionales independientes, ¿verdad? Que no tienen un seguro de esos ingresos mensualmente. Esa es una de las cosas que a nosotros nos preocupa. Si más bien lo que se pretende es que todos estemos pagando la seguridad social y que todos estemos cubiertos por la seguridad social, tanto cada uno de nosotros como trabajadores o trabajadoras, así como las familias de cada uno de nosotros, en este tipo de cosas, si las condiciones más bien están obligando al trabajador a pagar mucho más de lo que debe, lo que puede suceder es que entonces más bien el trabajador evada el pago de la seguridad social, no pague la seguridad social, desproteja a su familia y en realidad de lograr un beneficio lo que estamos es generando una afectación. Por eso los, los cobros deben ser justos, la base presuntiva debe ser justo y eso es parte de lo que estamos solicitando que se corrija. Otro de los puntos, don Olman, que señala el Cefía, es el tema de preinscripción. ¿Qué tiene que ver ahí? Esto es así. Eh, cuando una persona ha tenido que pagar y no ha pagado, y la caja se da cuenta, entonces la caja le puede, tiene el derecho a ponerle un, un juicio para poder recuperar todos los dineros que la persona no ha pagado. Eso tiene un periodo por normativa de prescripción de cuatro años, o sea, si la caja tiene hasta cuatro años para darse cuenta de que una persona no ha pagado y hacer todo el proceso de cobro correspondiente. Eso está en una ley de la República, está avalado por la Sala Constitucional. La prescripción es de cuatro años. Aquí en este reglamento están llevando, por reglamento, a una prescripción de diez años. O sea, la caja tendría hasta diez años para darse cuenta de que una persona no ha pagado y hacer todo el proceso de cobro correspondiente. Eso no procede desde el punto de vista legal porque si hay una ley que establece cuatro años y es si eso está avalado por votos de la sala constitucional, no se puede a nivel de reglamento de ampliar el plazo de prescripción. Pero aún así, en este reglamento se amplía el plazo de prescripción de cuatro a diez años y eso es totalmente fuera de la legalidad que tenemos establecida. Bueno, don Alman, sin duda son temas que hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque también eh, se contemplan en la legislación y se contradicen hasta cierto punto lo que ustedes están señalando. También se habla y se señala en, en, la, en las observaciones que envía el Cefía a la Caja del Seguro Social el tema del porcentaje de pago. Sí, eso es un poquito lo que ya dijimos un poco de manera rápida anteriormente, pero que podemos detallar ahora un poco más. Eh, normalmente, en un porcentaje de lo que paga un trabajador asalariado, por lo que paga el patrono, anda alrededor entre un 9 y 11% bajo diferentes condiciones. En el caso que se está estableciendo para los trabajadores independientes, eh, hay un, casos donde llega hasta un 18%. Eso es sumamente elevado, eh, son porcentajes que no proceden y debe necesariamente revisarse esos porcentajes. Hay que entender, y eso es una de las cosas que nosotros más hacemos énfasis en el pronunciamiento que le hemos hecho a la caja: de que nosotros entendemos que no es fácil establecer cuánto es el ingreso de una persona que trabaja de una manera independiente, porque eh, una persona puede ganar mucha plata en un mes y después puede pasar tres meses donde no gana un cinco, ¿verdad? y siempre debe estar pagando. Por eso nosotros le estamos ofreciendo a la caja más bien el conformar una comisión donde haya trabajadores independientes representados, donde haya organizaciones como la nuestra, que tenemos a muchos trabajadores independientes dentro de nuestro esquema, para explicar exactamente cómo es el día a día del trabajador independiente y ver de qué manera se pueden calcular los ingresos para poder pagar a la seguridad social. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, uno podría coger los ingresos de una persona a lo largo de un año y con base en un promedio mensual de esos ingresos, en el año siguiente se le establece un porcentaje sobre esa base presuntiva. O podrían haber diferentes alternativas, pero el haber establecido una base presuntiva con un monto mínimo a pagar alto no... Este, obedece a la realidad de las personas y hay que recordar que los trabajadores independientes igualmente tienen que pagar impuestos sobre la renta, tienen que pagar IVA, tienen que pagar patentes, tienen que pagar impuestos municipales y eso no se puede dejar de ver a la hora de establecer la base presuntiva de pago hacia la caja porque no es solo lo que recibe es también lo que tiene que pagar verdad y la suma de todos esos compromisos fiscales, este, de patentes, de impuestos, etc tiene que dar para poder cumplir con eso y además de que la persona tenga un rendimiento por su trabajo no se puede llevar a la persona que todo lo que recibe tenga que pagarlo en impuestos eso es eso es imposible y nos parece que el esquema que ha trabajado la caja probablemente es un esquema manejado por funcionarios que no tienen el detalle el conocimiento del, pro, del problema que enfrenta el trabajador independiente en la calle y por eso nos parece que se debe replantear completamente el cálculo de la base presuntiva para que el trabajador independiente pague. Claro, bueno, Don Holman, ahí está haciendo, el Cefia también una propuesta de poder generar consensos justamente sobre estas temáticas tan importantes, no es que se están negando el Cefia a participar de este tipo de reglamentación. Eso es muy importante lo que usted dice, Teresita. Definitivamente la seguridad social hay que pagarla, la seguridad social es una bendición en este país con respecto a lo que tienen otros países. Eh, en nuestra seguridad social se atiende a todas las personas, usted tiene un accidente de tránsito y nadie le pregunta o un infarto y nadie le pregunta cuál es su condición económica, si pagaba mucho o pagaba poco. La seguridad social lo va a atender y lo va a atender exactamente de la misma manera a todos los ciudadanos y eso es muy importante la posibilidad de acceder a la consulta pública también, ¿verdad? La, la posibilidad de acceder a los CIVAIS, las vacunaciones, ahora que estamos en tiempos de pandemia y se está vacunando a todo el país de una manera completamente gratuita, o sea, es, es muy importante la seguridad social, es algo que no debemos de perder, todos tenemos que aportar, nadie está diciendo que los trabajadores independientes no aporten, tienen que aportar, pero lo que estamos buscando es que aporten lo justo ya como está planteado este reglamento nosotros sentimos que se les está pidiendo a los trabajadores independientes un aporte que es mayor al que debe de ser por eso hay que este, reorientar el reglamento por eso hay que ajustar una serie de cosas y como les decía al principio aunque nosotros como colegio pues lo defendemos un, primero que nada porque tenemos una gran cantidad de profesionales ingenieros y arquitectos que trabajan de manera independiente verdad que tienen un esquema pequeño, que hacen consultorías, hacen diseño, hacen planos o que hacen construcciones este, con un pequeño grupo de empleados, eh, pero igualmente para todas las personas que laboran de manera independiente, eh, el reglamento les aplica igual y para todos es importante entonces eh, conocer lo que está pasando y pronunciarse para que esto no pase así, no se apruebe de esta manera. Y se revierta el proceso y se lleve a un reglamento que sea muchísimo más justo para las personas que laboran de manera independiente. Bueno, don vamos a hacer nuestra última pausa comercial y estamos conversando sobre el reglamento de afiliación de trabajadores independientes propuesto por la Caja Costarricense del Seguro Social y cuál es la posición que tiene el SEFIA sobre este tema. Ya volvemos. Espacio SEFIA presenta historias cotidianas. Señora, tenemos un problema. Voy a construir mi lote y su casa está dentro de mi propiedad. No señor. Yo tengo mi plano y mi casa está construida de acuerdo a mi plano. Su plano es el que está equivocado. Pues según mi plano, me aparece acá que su casa está construida dentro de mi propiedad. ¿Problemas con el registro de su lote? Busque a los profesionales Cepía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía. Espacio soluciones profesionales. A un clic. Todos los días preparamos con frescura cada uno de nuestros platillos. Nos caracteriza la elaboración artesanal de todos nuestros productos. Te invitamos a degustar de nuestro menú con productos hechos para complacer su paladar. Comer rico y saludable con ingredientes reales y de primera calidad es posible. Contamos con Servicio Express y Pickup. Contáctanos a través de la línea de WhatsApp 2103-2337. Somos Andamios Bistro. Seguinos en nuestras redes sociales. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matricula en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Acompáñenos a la parte final de esta entrevista. Bueno, don Holman, y justamente eso que usted menciona, el tema de la formalidad eh, y del uso que hacemos del seguro social, que definitivamente nos beneficia y sobre todo en esta situación particular en la que estamos de pandemia del COVID-19, me lleva también al tema de que cada vez más los profesionales, hablamos en términos generales, pero en específico de este programa, que están enfocados en los profesionales de ingeniería y de arquitectura, la mejora de este reglamento precisamente va a permitir aumentar esa formalidad, ¿verdad? Sí, específicamente con lo que usted me pregunta me lleva a un tema que me parece muy importante, eh, está muy ligado a lo que estamos hablando eh, de la importancia de la seguridad social y tal vez no lo habíamos dicho antes, pero es importante recalcarlo para la gente y particularmente para los ingenieros y a los arquitectos, que es el tema de la pensión. Cuando uno paga la seguridad social, parte de lo que uno paga es también la pensión el derecho a la pensión que va a recibir en el momento en que termine su vida laboral. Y la pensión está determinada por dos cosas en este momento, por un número de cuotas que uno haya tenido que pagar a lo largo de su vida laboral o por la edad, ¿verdad? Las personas pueden pensionarse en este momento en el país a los 65 años los hombres y a los 62 años las mujeres. Entonces, si usted no ha cumplido con la seguridad social, no ha, hecho, no ha pagado esas cuotas como trabajador independiente a lo largo de todos los años, lo que le va a pasar es que si se pensiona por edad, probablemente al haber, haber eh, incumplido con muchas cuotas a lo largo de ese periodo, el monto de esa pensión va a ser muy bajo. Y cuando más se necesita este, establecer un apoyo económico a la persona después de que ya ha pasado y ha cumplido con su vida laboral y ya supuestamente debería tener un soporte económico por el cual cotizó a lo largo de muchísimos años, la gente se encuentra con que los montos de pensión son muy bajos y no les alcanza ni siquiera para vivir de una manera cómoda. Entonces es importante que la gente cuando está joven, cuando está este, en, en etapa productiva, cotice a la seguridad social y cotice para su pensión de tal manera que cuando haya acabado, después de probablemente alrededor de unos 40 años de su vida laboral, tenga un monto de pensión digno que le permita vivir adecuadamente o tenga algún ahorro que se complemente con su pensión. Entonces, todo esto está ligado al, a lo que un trabajador independiente paga por el hecho específicamente del de aporte que da a la caja del Seguro Social. Nosotros aquí en el colegio tenemos muchas situaciones. Hay algunos grupos que por ser trabajo muy de campo, muchas veces dejan de pagar la seguridad social, ¿verdad? Y cuando llegan a una edad avanzada y ya no pueden seguir trabajando, y sobre todo cuando es trabajo de campo, que es un trabajo más duro, por ejemplo, profesionales en topografía, este, no tienen las cuotas necesarias, se, se pensionan por edad y los montos que reciben son montos muy bajos. Hay casos incluso donde ni siquiera han pagado seguridad social a lo largo de todos los años, a pesar de que es una obligación por la ley. Entonces es muy importante también para la gente, y más bien para la gente joven, hacerles el, el esfuerzo de que entiendan de que lo que están pagando ahora está en función de lo que van a recibir después, ¿verdad? Entonces a, a, la gente a veces dice, bueno, yo estoy joven, yo no necesito, yo no me enfermo, no tengo por qué acudir a la seguridad social. Pero después, cuando ya ha cumplió su etapa laboral, cuando ya se empiezan las enfermedades con la edad y con muchas otras cosas, la gente no tiene cómo recurrir ni siquiera a un monto mensual digno que la seguridad social le pueda ofrecer a través de la pensión. O, bueno, o hasta accidentes, ¿verdad? O hasta accidentes. puede darse también. cualquier situación. Hay muchas situaciones que las que se pueden dar. Entonces, es muy importante hacer conciencia en la gente la importancia del pago de la seguridad social. Don Holman, quisiera asociar este tema también a de qué manera también esto contribuye. A la reactivación económica del país, porque también sé que se hacen esfuerzos en ese sentido y también sabemos que parte de los ajustes también significa fortalecer esa misma caja costarricense del seguro social. Sí, parte de las razones que uno puede entender, o por lo menos uno estima, de que la caja puede haber sacado un reglamento fuerte en cuanto al, al monto que quiere cobrar al trabajador independiente, es que uno entiende que después de un año de pandemia y donde la caja ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para poder atender todo el tema del, del COVID, la gran cantidad de personas en los hospitales, en los hospitales saturados, la necesidad de seguir ampliando servicios, la compra de vacunas, imagínense lo que para el país es la inversión de comprar tres, 4 millones de vacunas, que es un poco lo que está sucediendo, y entonces pues la caja necesita financiarse, ¿verdad? Eso, pero eso no puede ir en contra de la realidad de la gente que también viene una etapa de pandemia, donde ha bajado el trabajo, donde bajó el trámite de planos, donde bajó la consultoría, donde bajó el número de, de planos que se catastran, etcétera. Entonces, por eso debe ser esto un, un equilibrio, que no es fácil, pero un equilibrio entre lo que es la necesidad del Estado, pero lo que es la posibilidad real de las personas. Y parte de esa reactivación económica para que, por ejemplo, los profesionales en ingeniería vuelvan a tener trabajo, la gente se decida a invertir, vuelva a diseñar para poder ampliar su casa, o construir su casa, o ampliar su negocio, o ampliar su industria, o medir su lote, o dividir sus lotes para dárselos a sus hijos, o lo que corresponda pasa por el hecho de que haya una reactivación económica, que la gente tenga ingresos, que la gente contrate los servicios de ingenieros y de arquitectos, y de esa manera los ingenieros y arquitectos también subcontraten personas que les ayudan, y esto es una una cadena, una oh. cadena exactamente una cadena de valor que así se llama donde la gente empieza a tener ingresos y entonces tiene la capacidad para pagar la seguridad social y que la seguridad social también entonces se recupere y tenga los ingresos que corresponden después de una etapa tan dura. Por eso no se puede castigar duramente a un solo sector, sino que todos tenemos que poner de nuestra parte ¿verdad? la seguridad social, aunque tiene que refinanciarse debe refinanciarse con lo que en realidad la gente puede pagar para que la gente pueda tener más actividad económica, pueda hacer contratos, pueda pagarle a otra gente. Y así la cadena entonces de valor se va generando y todos vamos subiendo poco a poco y recuperándonos de la situación por la que hemos venido pasando y que todavía estamos pasando. Y van a haber medidas de restricción, estamos viviendo medidas de restricción, pero ya no tan fuertes como las del año pasado. ¿Por qué? Porque la economía no se puede detener. Entonces habrá que tener más cuidado con las medidas porque necesariamente se necesita también una reactivación económica y eso es fundamental para que también la gente pueda pagar la seguridad social. Y la caja pueda refinanciar pues, todos los gastos extraordinarios que ha tenido a través de este esquema de la pandemia. Bueno, don Olme, muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros ese tema tan importante, porque al final va más allá de los profesionales de ingeniería de arquitectura, como usted bien lo señala, en general incluye a todos los, los eh, trabajadores independientes, esa es la palabra correcta, y esperamos pues de verdad que las posiciones que ha eh, generado el CEFIA también sean escuchadas por parte de la Caja del Seguro Social y así otros sectores involucrados sobre el mismo tema. Muchas gracias por habernos acompañado, don Olman. No, un gusto y esperamos que a la gente de ahora le haya servido el programa para entender, eh, primero, la importancia de tener la seguridad social, del pago que hay que hacer, pero también para que a la gente se le reconozca un pago justo y no más allá de lo que debe de ser. Así es. Bueno, muchas gracias y a ustedes también. Gracias por habernos acompañado esta tarde en Sinergia CFIA. Los esperamos de hoy en ocho días a las dos de la tarde en nuestra cita. Hemos llegado al final del programa de hoy. Les recordamos que si tiene consultas o comentarios, puede escribirnos al correo sinergia.sefia.cr. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana en Sinergia Cefía, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura.